nuestro bolsillo. Seguimos con las palmas arriba, la cabeza arriba, la orquesta, las palmas arriba. Mirad una cosa, o sea, topámonos aquí con un conflicto. Unos tienen más ganas de festa que ni Dios y otros parece que vengan a pasar el tiempo o vengan por vir. Entonces vamos a hacer una cosa. Los que estén con las palmas, que se me sigan con las palmas arriba. Y los que no, por favor, que se arrinquen a aplaudir o a bailar. Pero por favor, mirad, yo soy de esos trabajadores que no me gusta nada que miren para mí mientras trabajo. Y mi madre siempre me decía, ¡Filliño! Sí, ainda que no tenía mucha gana de trabajar, no tenía nada que hacer, ponte a hacer que trabajas. Recoge un fuego, coño que sé, una escoba, ponte a barrera, de fai que limpias, o limpio sobre limpio, decía Mela. Así que por favor, ainda que no teníamos muchas ganas, porque estamos cansados, si antes salimos de festa, estamos de resaca, vamos a dar unas palmas arriba, y hacer como si tuviéramos ganas de festa, ¿eh? ¡Mam! ¡Se, se, se! El señor de bigote, no me fai ni Dios, no me fai caso ni gote. A menos que le caiga un móvil de 1000 euros, o chat, que te ha agarrado, no hay Dios que no salte, ¿eh? Y aunque está al lado también con la camiseta rosa, dale unas palmas arriba, ¿eh? Veña, que no se cobra, vamos, se, 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 se. Grabé la penca de un magán, tu nombre, un binario, el tratado. La más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también dos dragones con una flecha. Ahora dices que ya no me acuerdas, que nada es cierto, que es un palacio. La siguiente volta quiero un ole más fuerte. Yo estoy tranquila porque al fin en nuestro idilio las becas hablan. Palma, 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 palma. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste. Miraste que si la ley para ti sería como una prenda. Se te olvidaba que el bajé sabía lo que juraste en nuestra noche y que su boda también pudo recriminarte con un reproche. No sé si crean las extrañas cosas que de mis ojos te metí a sombra. ¡Humare! Na, 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 na. Eso no me vale. ¡Humare! Está bien, pero hay mucha gente que no me dé un ole. Para eso voy a hacer una técnica infalible que no suele fallar en ninguna festa. Vamos a ver, vamos a utilizar imaginación y vamos a imaginar que nos tocaron, yo qué sé, 50 millones de euros, por decir, tirando para abajo, tirando para abajo. 50 millones de euros y vamos a dar un ole como si así fuera. ¿Estamos? ¿Puedo contar con vos? Esta es la pregunta del millón. ¿Puedo contar con vos? Bueno, pues entonces a de tres dadme un ole a rachar que nos escoiten en otra provincia. ¡Una! Na, 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 na. ¡Una, dos, tres! ¡Oye! Las pencas nuevas que la ley le brota y me marcarás. Solo me queda daros las gracias. Es así, yo tengo que deciros una cosa, mirad. Nos, hoy estamos casi durmiendo 4 horas, dormimos más o menos. Os sea, los montadores creo que ni pisaron a cama. Y voy a deciros una cosa, mirad, da gusto llegar a una fiesta así de tarde en la que veníamos un poco cansados y a toparse con un público tan agradecido, con unas ganas de fiesta, con unas ganas de disfrutar de nuestro trabajo,
que é incalculable, a min gustaríame xe darvos as gracias e decirvos algo, que gracias a vos o noso traballo se converte nunha diversión, así que por favor, un aplauso para vos ben grande, un aplauso para todos e cada un de vos. Arriba, arriba, ¡eh!